de exótico nombre hebreo, Joel Pomes, es la última incorporación andaluza al cine internacional. Comenzó como actor en Córdoba, donde ha nacido, y después de pasar por Málaga y Madrid, llega a Nueva York hace 5 años. Este fin de semana debuta como director en la capital de los rascacielos con un documental comprometido sobre la violencia doméstica, Freedomless, sin libertad. Recoge el conflicto de 4 parejas que hablan en 4 idiomas distintos, pero que tienen en común que viven en Nueva York y que consultan a la misma trabajadora social. Y es una historia entrelazada entre ellos. O sea, que lo que yo quiero mostrar es que no es un problema local, ni de gente rica, ni de gente pobre, ni de cultura, es algo que le afecta a todo el mundo. El propio director es también guionista y actor en la película, en la que aparecen intercalados mensajes de famosos dirigidos a la maltratada, al maltratador y a quienes pueden ayudar. ¿Cuántas cicatrices te han dejado sus caricias? Cada vez estamos más protegidas. Vamos, denúnciale. Stop. Testimonios de caras bien conocidas, con confesiones inesperadas. Yo he vivido lo que es un maltrato, no físico, pero sí psicológico, durante 1 año con una persona que estaba enferma. El documental aporta estadísticas de impacto, como que un promedio de casi 3.000 mujeres habrán sido maltratadas en el mundo durante la proyección de esta película. La película Sin Libertad se estrena en Nueva York, aprovechando que su creador reside ahora aquí, pero la intención es presentarlo en España a finales de septiembre y probablemente la premier sea además en Andalucía.